Buenas a todos, vamos a estar discutiendo unos temas que son súper importantes para el conocimiento de todos, en específico cuando entremos nuevamente al salón de clase en la escuela. Vamos a ver cómo llegamos a ese punto, pero mientras tanto hay unas cosas que aún dentro de lo que es nuestros hogares nos aplican. Entonces, tenemos el reglamento escolar. Rige la conducta de los estudiantes, los maestros y demás miembros de la comunidad. Todos tenemos un reglamento que seguir, tiene unas pautas de convivencia, está firmado en el proceso de matrícula, atado tanto por el padre como el estudiante. Las normas de conducta de los maestros están incluidas dentro de este reglamento y de igual modo incluye los límites establecidos para los equipos tecnológicos como computadoras, tabletas o celulares. Este reglamento posiblemente sufra cambios nuevamente dentro de lo que es la nueva era tecnológica y nuevos procesos que estamos llevando como profesionales que están educando a la distancia. El uniforme se supone que se respete. Tenemos a las féminas con jumper y camisa blanca con línea gris en las jóvenes. Los jóvenes deben de usar el pantalón de reglamentario sin roto. De igual forma, la camisa es blanca con línea gris. Los zapatos de ambos géneros hasta ahora son negros. En días donde el uniforme es excusado, debe reinar el decoro y la vestimenta de ambos géneros. Eso significa que no voy a llegar con ropa pequeña, súper ajustada, escotada, con manguillos, etc. Debemos respetar el decoro. Estamos en un área profesional, tanto ustedes como estudiantes, nosotros como los maestros. Es algo que también nosotros tenemos que ver, que nuestra vestimenta sea apropiada para el lugar en el que estamos trabajando. Los horarios. Deben llegar con 5 minutos antes al inicio académico del plantel. Por ejemplo, 7:25 es una buena hora. Les va a dar tiempo de desayunar, les va a dar tiempo de hablar con sus compañeros. Y en el salón, pues 5 minutos antes de las 8. De llegar tarde debe traer una excusa del padre o encargado. De no tener excusa debe pasar por la oficina para solicitar una excusa después de llamar a su hogar. Si los horarios internos de la escuela no son respetados, el estudiante será referido después de la tercera falta. Por lo menos en mi salón de clase, yo voy haciendo anotaciones de quienes van llegando tarde, cosa de que usted sepa que es tiempo que usted no tiene para hacer sus tareas y que sí tuvo el tiempo para hacer las tareas. Lo que necesitaba era ajustar la llegada en la que usted a la escuela o al salón de clase. Los prontuarios. Todo maestro de salón de clase debe darle al estudiante sus prontuarios. Estos deben estar en la libreta de las respectivas clases y entregarse en las primeras semanas de clase. Estos son documentos oficiales y rigen la organización académica de cada materia. Explica cómo nosotros los vamos a evaluar, qué es lo que nosotros vamos a estar dando. Y debe ser leído por los padres y los estudiantes. El documento es revisado y aprobado por el director antes de ser fotocopiado, para lo cual es un documento oficial de la escuela. Es un documento en mi personal donde incluyo las rúbricas de cómo usted va a ser evaluado en los trabajos en la mayoría de los casos. Medición y evaluación. Esta depende de la planificación en cada materia. Sin embargo, este año vamos a tener una medición diferente, ya que estamos con lo del coronavirus y se van a hacer unos ajustes. En mi salón de clase, usted sabe que en agosto siempre empezamos por 500 puntos y luchamos por mantenernos con muchas puntuaciones durante este primer semestre. Este año va a ser un poco diferente, pero como quiera, la meta va a ser bastante alta, porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Ya nos pasó con María, nos sucedió con el terremoto y ahora con el coronavirus. ¿Okay? La reposición de material debe ser responsabilidad del estudiante dentro de un tiempo adecuado. En mi clase, usted tiene una semana, usted se ausentó, usted al otro día llegó, tiene que hablar con sus compañeros, pedir el material, acercarse a mí, pedir el material para poder trabajar, pedir una cita en línea para yo poder trabajar con usted de manera individual. Estamos en la disposición. Pero ustedes son muchos, nosotros somos pocos y lo justo es que usted participe en este proceso de tomar control sobre su trabajo. El estudiante tiene derecho a solicitar un acomodo razonable de estar enfermo o indispuesto, pero esto no debe ser de forma constante.
El maestro tiene la potestad de cancelar una nota o trabajo ante la evidencia de plagio. Bien importante que sepan que si yo encuentro su trabajo copiado de otra página porque usted no quiso hacer su trabajo, usted va a tener automáticamente cero. Y se le va a poner la nota en la anotación en el CIE de que ese trabajo se fue a cero por plagio. Las metas PR para los estudiantes de 11. Estas pruebas miden el conocimiento adquirido por el estudiante entre un ciclo y otro. Se miden el conocimiento demostrando en las pruebas anteriores tomadas de octavo grado. Son pruebas utilizadas para justificar el presupuesto de cada escuela, la cual depende la contratación de los miembros de esta facultad, administración, mantenimiento y comedor. Estos números se unen a la matrícula en línea que el Departamento de Educación exige para así hacer una repartición de fondos de forma justa y equitativa según sean las necesidades de la escuela. Si usted hace estas pruebas a lo loco, posiblemente usted coloca la escuela por debajo del nivel de medición y eso trae problemas a largo plazo con los estudiantes que más adelante van a estar tomando clases en nuestra escuela. Voy a estar dando una firma, una hoja en el salón de clase, pero mientras tanto, debajo de este video usted va a encontrar un enlace donde va a estar que vio el video, entiende cuáles son las normas y que fueron explicadas en el salón de clase de la señora Rodríguez. Así que hasta ahora terminamos con el video hasta aquí y un placer nuevamente.